Bueno, la obra comprende la reparación de un sector de la ciudad que está enmarcado entre las calles General Artigas hasta Ituzaingó y La Valleja hasta Monterroso. Son en total 40 cuadras que se le va a hacer reposición de pavimento. Ahora estamos, la empresa está ejecutando el reciclado con cemento Portland para posteriormente hacer el bituminizado con tratamiento doble. Ese es el alcance de la obra en sentido general. Por las calles que estamos interviniendo venían presentando un estado bastante deteriorado. Ahora, con esta solución de pavimento, que es base cementada y tratamiento bituminoso doble, van a quedar en mejores condiciones que como estaban anteriormente. Las calles, cuando fueron intervenidas, evidentemente hubo afectaciones de los servicios de OSE, porque las cañerías de los servicios de OSE pasan a unos 15 centímetros de profundidad y estamos justamente reciclando 15 centímetros de profundidad. Y entonces la máquina muchas veces rompe los caños y esto genera una afectación. Pero bueno, se ha ido solucionando de a poquito cada una de esas afectaciones y hasta ahora, salvo una situación que hubo de unas cámaras de saneamiento que también estaban debajo del tratamiento anterior y no se veían y se rompió la cámara, pero bueno, ya la empresa limpió esas cámaras y ahora se están desobstruyendo los caños de saneamiento en esa cuadra. Nosotros sabemos que esto genera molestias a los vecinos, porque bueno, el proceso de construcción, son máquinas pesadas que generan ruido, generan polvo, etcétera, se cortan las calles y genera una molestia, pero bueno, es una molestia necesaria, porque al final se va a ver el resultado. Esta que estamos viendo acá es una cuadra que tiene autotrabante, pero que estaban en mal estado. Estamos levantando el autotrabante para entonces después hacer el cementado y colocar el tratamiento posteriormente. Pero calles con adoquines no se van a intervenir. La obra tiene un plazo fijado de 2 meses, o sea que en la primera quincena de abril debe quedar concluida.